de poder hacer una presencia con figuras del Club Independiente de Avellaneda, exjugadores, campeones del mundo, Copas Libertadores, tanto como Ricardo Bochini, que ya nos estuvo visitando la semana anterior. Yo me quedé más que nada para poder hacer el tema de las captaciones de algunos jugadores que hemos quedado interesados en seguirlo mirando y para poder hacer un viaje relámpago antes de las fiestas, para poder hacer un fichaje y, mejor dicho, una cláusula de un nene de 11 años y de tres chicos que tienen alrededor de 13 y 14 años para poder hacer la novena división a partir del 1 de enero. Y bueno, vinimos junto a Ricardo y ahora se va a sumar José Alberto Percubani para un partido solidario para el día 6 y 7 y 8 de diciembre en la ciudad de Catamarca. El tema de las edades, no hay edades. Nosotros estuvimos en el mes de junio junto a Ricardo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y hemos fichado un nene con una cláusula a futuro, con talentos increíbles, y te estoy hablando que tiene 8 años. Eso no quiere decir que se va a ir a vivir pronto al club, eso es para hacer un seguimiento, se le hace una cláusula, y la cláusula consiste en el sentido de que el club le baja un derecho formativo tanto como para la familia como para al respectivo club que él está perteneciendo. Y bueno, una vez o dos veces por año se va a hacer una prueba, se le hace un seguimiento, se le hace la cuestión del tema de la conducta de vida, es el tema de la escuela, la parte de psicólogo deportivo, poder empezar a mentalizarle la cabeza cómo va a ser la convivencia en una pensión. Se le hace un seguimiento, como te decía, en un psicólogo o una psicóloga deportiva, tanto como una nutricionista. El club se hace responsable de todo, cuando el jugador queda con una cláusula. El proyecto que he presentado en la ciudad es para podernos quedar a vivir junto a José Alberto Percudani y poder hacer una captación de jugadores, no tan solo una fugaz o relámpago, para que digamos estemos 3-4 días, nosotros lo vamos a venir a erradicar posiblemente. Fundamentalmente el proyecto es una parte social. Si por ahí el proyecto en principio estaba, digamos, planificado para poder trabajar con la parte de gobierno, para, como se dice, la parte social, para poder trabajar los talentos. Te pongo un ejemplo, el nene este de 11 años, los medios, los recursos son imposibles para poder hacer un viaje en lo personal, pero el talento lo tiene, entonces a eso apuntamos, de que ese chico tenga la posibilidad, como él tiene el talento, de poder buscar la otra parte. Pero bueno, ahora se ha sumado la parte del sindicato para poder hacer este proyecto, sumarlo, más que nada para poder terminar de cerrar esta gira que estamos haciendo, y no hay nada más lindo que tener a un ex campeón del mundo en esta provincia, en esta ciudad, y que realmente den el ok que podemos venir a trabajar. No tan solo para Independiente de Avellaneda, ya trabajar a la par de Ricardo Enrique Bochini y José Alberto Percubani, se abre un abanico de un montón de clubes. Entonces es armar selectivos, seleccionados, no tan solo para viajar, sino también para recibir en la localidad. Hay predios que se pueden albergar, digamos, diferentes tipos de contingente. Entonces ya hablé con Boca, ya hablé con River, ya hablé con Independiente. Está la posibilidad de que para las vacaciones de verano tengamos también el arribo de algunas instituciones, tanto como para venir a participar del fútbol y de poder traer al profe para que hagan las captaciones en distintos clubes.